suceso de lo que pasó en Artemisa que nos quieras contar, que recuerdes? No, el público de Artemisa es un poco complicado. El público de Artemisa es un poco complicado. Porque en esa época Artemisa tenía buen equipo, entonces vivían la rivalidad con La Habana. Y varios, lo bueno que tiene Artemisa es que bastantes de los fanáticos de Artemisa son industrialistas, ¿entiendes? Y entonces parece que hubieron gente malintencionada ahí que nos ofendieron. Y nosotros como seres humanos normal, quizás usamos la brutalidad y se formó lo que se formó. O sea, habla incluso de una, o sea, que hubo personas de la afición que intentó agredir, o sea, lo que se comenta, la historia se comenta es que hubo personas que intentó agredir a Jan Martí y a partir de ahí fue que el equipo salió en defensa. ¿Verdad? Así mismo es. También la otra, esa fue una de las causas. La otra causa fue que Skull fue en el carro y le robaron el carro a la reproductora. En un primo que él tenía. Y le robaron la reproductora a Skull también. En el carro. Y entonces ahí ya se cerró todo el mundo. Y entonces ya, se formó algo desagradable ahí. Hay una historia que en Artemisa, Andrés Quintana, en una de las peleas más sonadas en Cuba, sale en defensa de Jan Martí. Así mismo es. En Artemisa tuvimos un problemón allá con la gente en las gradas del público y estábamos nosotros en la misma trinchera contra que eso te quiere decir que no había, eso no trascendió, ya te digo. Verde nos llamó a camisa a quitar y hablamos y se resolvió el problema. No obstante, antes yo le dije a Anglada, cuando biché ya de martillo no juego. Cuando Jair Martín biché a los juegos, Jair Martín bichó aquí en el Latino contra Michel Pinofeo, el de Ciudad Ávila. Nos metieron en los himnos rum. Y el señor que pusieron en ese momento hizo dos errores y perdimos 4-0.